Muy bien, vamos a hablar acerca de generalidades. Bueno, la homeopatía, vamos a ver qué es. No es una medicina alternativa, es un sistema médico. Se llama alternativa porque, bueno, no forma parte del sistema de salud convencional, no forma parte del sistema de salud precisamente, y entonces, pues la gente no está obligada a tomarlo, ¿no? Entonces, por eso dicen que es una medicina alternativa, aunque en realidad es un sistema médico como tal, tiene un marco teórico y dentro de este marco teórico se pueden tratar todas las enfermedades, ¿no? Todas las enfermedades dan síntomas, dan signos y esto es lo que se busca en homeopatía, así es que como tal, eso es lo que nosotros necesitamos para prescribir un medicamento. La medicina es el arte y la ciencia de restablecer la salud del individuo enfermo y entonces eso es lo que hace exactamente la homeopatía. No existen varias medicinas, sino una sola. La homeopatía no es una medicina alternativa o complementaria, es solamente otro sistema médico. Así es como la medicina ayurvédica, como la medicina tradicional china, que también tienen su marco teórico y dentro de esto tratan las enfermedades de acuerdo a este marco teórico, donde tienen un concepto de hombre sano y de hombre enfermo, tienen un concepto propio de lo que es la salud y la enfermedad. Tiene un modelo de salud y de enfermedad, tiene un concepto de lo que es el hombre, cómo funciona y cuáles son las causas de sus enfermedades. Existen dos modelos, dos modelos que dan precisamente este origen de cómo funciona el hombre, dos modelos de función. Sale de cómo, qué es lo que lo mantiene vivo y cómo funciona. Y entonces está el positivista y el vitalista. El positivista afirma que la vida es el resultado de la organización de la materia. Este modelo de cómo funciona el hombre, bueno, ha sido sumado desde tiempos también remotos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. El que la vida es el resultado de la organización de la materia, en que la vida es el resultado del funcionamiento como tal de los órganos, ¿sale? Porque este concepto de lo que es el DNA de la célula, bueno, el concepto de célula va más, es más antes, ¿no? Anterior al concepto de lo que es el DNA y el RNA. Los cromosomas, los genes, fueron descubiertos a mediados del siglo pasado. El microscopio fue Hooke, lo descubre, bueno, lo inventa, lo perfecciona, porque ya antes, o sea, ya existía el antecedente bueno, de su época, ¿eh? No crean que tan anterior. En su época ya había quien había querido ver cosas más pequeñas, ¿no? Entonces ya estaba el antecedente del microscopio. Hooke solamente lo perfecciona y logra ver precisamente las células. La palabra célula viene de celda, que es lo que él vio, ¿no? Lo primero que él vio fue el tejido de corcho y obviamente que lo único que vio fueron las celdas. Ajá, lo que vio fueron las células, fueron la pared celular que tiene celulosa. Y adentro, pues obviamente que ya no había nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el tejido está muerto. Después vio tejido vivo y entonces vio las células que tenían
que estaban llenas, ¿no? Digo, él no pudo ver que habían organelos dentro de la célula, porque eso fue hasta el descubrimiento del microscopio electrónico, cuando se pudo ver más allá de solamente la célula como tal. Y el concepto de DNA es más reciente, a mediados del siglo pasado, fue cuando descubren, ¿no?, unas científicas, descubren precisamente esta situación del DNA dentro del DNA y el RNA en el núcleo de la célula, ¿sale? Entonces, esa es la... Y además, creo que ellas fueron las que desglosan precisamente el material genético y descubren, ¿no?, el genoma. Entonces, lo que sí decía la teoría del positivismo desde Galeno es de que la vida es el resultado de la organización de la materia. ¿Qué era esto? Ah, bueno, la vida era el resultado de la organización del funcionamiento de los órganos. ¿Cómo funcionaban? ¿Quién sabe? Pero ellos funcionaban y esto era lo que daba origen a la vida, ¿sale? Entonces, el marco teórico positivista da origen a la alopatía. Y el vitalismo afirma la existencia de una fuerza vital. El vitalismo lo funda o reafirma, Hipócrates es el que fundamenta esta situación del vitalismo. Y entonces él dice, ¿no?, que hay una fuerza vital, que hay una fuerza, va más allá de lo comprensible, esta fuerza que une el cuerpo con el espíritu. Y entonces esta fuerza vital es la que se encarga de dar la vida y es la que se encarga de mantener el equilibrio entre lo interno con lo externo. Ajá, entonces, y que esta fuerza vital es la que ordena la materia, ordena y le da, hace que funcionen los órganos para poder dar vida, ¿sale? Ok, y entonces, y esta es lo que estimula para que se realice el fenómeno de la vida. El marco teórico vitalista da origen a la homeopatía. Entonces, lo que es la terapéutica se define en base a la relación entre la enfermedad y el remedio, ¿no? Entonces, bueno, la alopatía usa remedios diferentes a los síntomas del enfermo, la homeopatía usa remedios semejantes a los síntomas del enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, la alopatía usa remedios que dicen, si tiene diarrea, pues dale algo para que se le quite la diarrea. Si en homeopatía dice, si tiene diarrea, dale algo que le dé diarrea. ¿Sale? ¿Para qué? Para que exonere este tipo de enfermedades. Para que exonere lo que tiene ahí que le está ocasionando el problema. En cambio, la alopatía dice, no, si tiene diarrea, dale algo para que se le quite, ¿no? Porque va a estar peor. Entonces, dale algo para que se le quite la diarrea, para que se le quite la fiebre, etcétera, ¿no? Para suprimir los síntomas. La homeopatía se compone de las raíces grecolatinas, homos y patos, y se traduce como la curación por lo semejante al sufrimiento. La homeopatía usa remedios semejantes a los síntomas del enfermo. La homeopatía se compone de las raíces grecolatinas, homo, esto ya lo vimos, perdón. La homeopatía fue descubierta, inventada, o sea, como quieran llamarle, por el doctor Samuel Hahnemann. El doctor Hahnemann fue un médico y químico alemán que, pues, decepcionado de la medicina que se llevaba a cabo en ese tiempo, decidió abandonarla y ejercer. Su suegro era farmacéutico y entonces lo ayudaba, ¿no? Él hacía las medicinas. Y también traducía, porque él sabía hablar varios idiomas, muchos idiomas, hablaba como más de 5. Y entonces, él se dedica a traducir artículos, ¿no? Artículos médicos que ya en ese tiempo había. Y entonces, él estaba traduciendo una materia médica del doctor escocés que se apellida Cullen.
Y en esa materia médica, el doctor Cullen hablaba de que en América a los pacientes que tenían, que estaban enfermos de paludismo les daban quina, pero que si a las personas sanas les daban quina, tenían síntomas muy parecidos a los del paludismo. Entonces, Kahneman se acuerda en ese momento de que lo está traduciendo de lo que hablaba Hipócrates, y entonces él sale a comprar quina y pues resulta ser que efectivamente empieza a tener síntomas muy parecidos a los del paludismo, y entonces capta pues esto de la relación de semejanza, ¿sale? Y entonces él experimenta este estado artificial de enfermedad o esta enfermedad artificial ocasionado por la quina. Cuando dejan de ser ingeridos, su estado se normaliza. Por eso se menciona que esto que producen las plantas en experimentación pura, en la experimentación se llama, es pues, una enfermedad artificial, porque en cuanto se deja de tomar el medicamento, todo vuelve a la normalidad. Relaciona así la ley de semejantes enunciada por Hipócrates. Hipócrates ya hablaba de esto en un aforismo que, sería, que tenía el nombre de similia similibus curantur, que significa lo semejante se cura por lo semejante. Existen en la naturaleza sustancias que producen enfermedades artificiales en el organismo y una sustancia que produce una enfermedad artificial en el hombre sano puede curar una enfermedad natural semejante a la del enfermo. Y en esto se basa precisamente el tratamiento de la homeopatía. Además de aplicar la ley de semejantes, descubre la experimentación pura, que es precisamente esto de experimentar lo que puede producir una planta, los síntomas que puede producir una sustancia, no una planta, una sustancia en una persona sana. Ambos principios son pilares fundamentales de la terapéutica homeopática. En un principio, las drogas conocidas en su época eran muy agresivas, peor que la enfermedad, y se utilizaron sin diluirlas y eso ocasionó agravaciones medicamentosas. Decide diluirlas en alcohol y dinamizarlas mediante la sucución. Con la dinamización se atenúa el efecto farmacológico primario y se preserva el efecto energético. Con la dilución, se atenúa el efecto tóxico y con la dinamización, con la sucución, se preserva el efecto energético. El funcionamiento de la homeopatía es físico-químico, ¿no? O sea, no es bioquímico como el de todos los medicamentos conocidos. Por eso no les pueden, así como que no entienden esta situación de cómo actúa o dicen, ¿no?, que no actúa. ¿Por qué? Pues porque el efecto es físico-químico. Sale, bueno, esta tiene muchos años, ¿no?, cuando el Mundial, que los croatas le ganaron a México. Bueno, el portero no es croata, el portero es alemán, pero el entrenador sí es croata, ¿no? Y entonces, bueno, esto es esta situación de lo que les contaba, ¿no? De que siempre quieren encontrarle ahí, pero es que cómo funciona, y es que no es cierto, es que son puros cuentos, ¿no? Es que es agua solamente. Pero, ¿por qué? Porque quieren encontrar esta situación, esta materia, como en la alopatía, y no se puede. La explicación que da, o bueno, el funcionamiento de la homeopatía es físico-químico, y entonces, pues nunca vamos a encontrar la respuesta en la bioquímica, sino en la física. ¿Sale? Ahí es donde se encuentra el funcionamiento de la homeopatía y su mecanismo de acción es en la física, ¿no? O sea, y además está enunciado en leyes universales, ¿no? En las leyes donde dice que la materia, en las leyes de la conservación de la energía y de la materia, ¿no?, donde dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿En qué se transforma? En este caso se va a transformar en energía, ¿no? Y no estamos hablando de la energía del universo ni de lo
la memoria del agua. O sea, ciertamente es que sí, la molécula del agua es muy flexible y puede ayudarnos muchísimo a tener esta, la imagen, pues, de las moléculas, así como, como hay teorías que dicen que la homeopatía funciona, ¿no? Efectivamente, pero aquí en lo más parecido a la realidad o la explicación que podemos dar, que me gustaría saber física cuántica para poder explicar esta situación más a fondo, pero pues como no lo sé, porque ahí es donde está la explicación, ¿no? O cómo actúa, etcétera. Pues nos quedamos en esta ley de Newton, ¿no? Que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿En qué se transforma? En energía. De igual forma que el agua se transforma en vapor y eso es energía. Ah, bueno, pues de la misma forma, ¿no? Los medicamentos cuando se diluyen y se sucionan, pues es que está diluido el medicamento y entonces los electrones pues están para arriba y para abajo, ¿no? Dando golpes ahí contra el frasco cada vez que se sucuciona. Y eso es lo que hace el efecto no farmacológico, pero sí farmacodinámico. Acuérdense que la farmacología tiene dos partes, ¿no? Una que se llama farmacocinética y una que se llama farmacodinámica. La farmacocinética nos va a hablar de la absorción, la absorción, la distribución y la excreción del medicamento. La farmacodinámica siempre nos va a hablar de la transformación y de los efectos que tiene esa sustancia en el organismo. De eso nos habla la farmacodinámica y lo único que conocemos es precisamente eso, la farmacodinámica. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el agua y el remedio homeopático? Pues la ignorancia, ¿no? A veces a lo que nos vamos a enfrentar o a lo que nos enfrentamos muchísimo es a esta situación. Bueno, entonces los ocho principios importantes o los principios donde está sentada, bueno, Hahnemann tuvo que él hizo esta situación del método científico muchísimo antes que Descartes, ¿no? Entonces, cuando Descartes da esto del método científico, Hahnemann ya lo había hecho. Y entonces él sustenta sus observaciones en observaciones de otras personas que tenían, como que eran más famosas que él, ¿no? Por ejemplo, Hipócrates y Paracelso, que también ahí el Paracelso le ayuda con lo de la dosis mínima, ¿no? Que él decía que Paracelso fue el que dijo, ¿no? Poco veneno no mata. Ah, bueno, pues entonces ahí sustenta esta situación de la dosis mínima. Pero Hipócrates ya había hablado de todo esto, ¿no? Entonces él sustenta sus observaciones en lo que ya había dicho Hipócrates. El Natura Morborum Medicatrix, de experimentación pura. La ley de semejantes, la individualidad morbosa, individualidad medicamentosa, dinamismo vital, dosis mínima, teoría de las enfermedades crónicas, que es lo más bonito de la homeopatía. Bueno, estos son los principios, ¿no? En lo que está sustentada la homeopatía. Entonces, bueno, el Natura Morborum Medicatrix dice que la naturaleza es el médico de las enfermedades, pero no la naturaleza de las plantitas ni nada de eso, ¿no? O sea, la naturaleza del hombre. El hombre está diseñado para regresar a la normalidad o para recobrar la salud, con médico, sin médico y a pesar del médico, ¿no? Entonces, esta naturaleza es la que nos ayuda a restablecer la salud a pesar de todo, ¿no? Cuando esta naturaleza está en buenas condiciones, cuando el organismo está en buenas condiciones, recobrará la salud aunque tenga cualquier enfermedad, ¿no? O el organismo tratará de recobrar la salud a pesar de todo, ¿sale? De eso se trata. Y entonces nuestras respuestas inmunológicas, neurológicas y endocrinas están diseñadas para esta situación, ¿no? Para recuperar la salud a pesar de todo y de luchar
para restablecer la salud y para seguir viviendo, ¿no? Este es el objetivo de nuestras defensas, de nuestro sistema nervioso y del sistema endocrino. No es el medicamento o homeopático lo que restablece la salud, sino es el estímulo que ejerce el medicamento sobre la persona. O sea, las personas estamos acostumbradas a que el medicamento es lo que nos va a generar salud y no, eso no es cierto. En la homeopatía, bueno, tampoco en la homeopatía, porque la verdad es que no, lo único que hace es un estímulo. Entonces, lo que verdaderamente cura es la naturaleza del enfermo correctamente estimulada. El medicamento va a estimular esta naturaleza, esta fuerza vital, ¿sale? Y entonces esto es lo que va a regresarnos a la salud, ¿sale? La naturaleza se refiere a las leyes que permiten que haya vida en un ecosistema, ¿no? La termodinámica, etcétera. El hombre como especie tiene la capacidad innata de curarse. La experimentación cura nos va a decir que esto que hizo Hahnemann, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que puede experimentar o cuáles son los síntomas que puede generar una sustancia cuando se le da a una persona sana? ¿Sale? Porque tienen que ser sana o lo más sano que se pueda, ¿no? Entonces, esta sustancia va a generar signos y síntomas que que de tal forma esta misma sustancia se la damos a alguien enfermo que tenga estos síntomas y estos signos, entonces se va a curar, ¿sale? Es el método experimental, es la forma en que se obtuvo toda esta farmacodinamia de todos los medicamentos. ¿Cómo actuar? Pues sabrá Dios, ¿no? ¿Cómo actúa? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo van a llegar o cómo llegan al lugar determinado. Solamente conocemos los resultados, solamente conocemos cómo actúa esta sustancia en el organismo para producir o para quitar estos signos y estos síntomas, ¿no? Para restablecer la salud. Entonces, es el método experimental que nos permite reconocer la capacidad de alterar la salud de una sustancia. En el hombre relativamente sano produce una enfermedad artificial. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, no es algo permanente. Cuando se deja de tomar esta sustancia, todo vuelve a la normalidad. En el hombre enfermo desarrolla esas mismas cualidades en el sentido terapéutico, ¿no? Si yo le doy, ¿qué es lo que hace belladona? Da fiebre y dilata las pupilas. Ah, bueno, en una persona sana. Si en una persona enferma tiene fiebre y dilatación de pupilas, ah, bueno, pues entonces le doy belladona y con eso se le va a quitar, ¿sale? Regresará a la normalidad o regresará a lo que llamábamos salud. La experimentación pura consiste en administrar una droga dinamizada a un individuo sano y producirle una enfermedad artificial. Es un principio terapéutico descubierto por Hipócrates para las enfermedades de causa conocida. Decía Hipócrates, aplíquese a los semejantes. Para las enfermedades de causa desconocida, aplíquese a los contrarios. Todavía no estaba bien definido el Hipócrates, ¿no? Y viajaba ahí entre los semejantes y los contrarios, entre la alopatía y la homeopatía. Una afección dinámica natural más débil es destruida permanentemente por otra más fuerte de naturaleza artificial, medicamentos, si ambas son semejantes. Entonces, esto es lo que hace la ley de semejantes, ¿no? O sea, si alguien tiene y semejante, no es similar, no es igual, no es parecido, no es, sobre todo similar, ¿no? Porque si no, vamos a bailar ahí como la botarga de Dr. Simi. No es, es semejante. Semejante no es igual, ¿no? O sea, ser semejante no es la igualdad. ¿Por qué no igual? Ah, bueno, porque solamente va a actuar en los síntomas que tengan en común. Por ejemplo, la belladona, continuamos con belladona, que no se llama belladona, en realidad es que se pronuncia veladona, pero bueno, ya. Veladona tiene muchísimos síntomas. Tiene síntomas mentales, generales y particulares, ¿no? O sea, tiene síntomas, tiene muchos síntomas. Pero si el paciente tiene fiebre alta y
está muy caliente, está sudando, es un chavito, por ejemplo, y los papás siempre les da miedo, ¿no?, que el chavito tenga fiebre. Entonces, no vamos a esperar que tenga delirio, que se le cierre la garganta con el agua, que tenga una, ya tiene inflamación, ¿no?, que tenga inflamación en otro lado. O sea, no vamos a esperar que tenga todo esto, que todos los síntomas de belladona. Pero en semejanza, belladona va a actuar con los síntomas que tengan en común con el paciente. O sea, no le va a dar otros síntomas, ¿sí? O sea, no va a tener delirio, ni va a tener delirio violento, ni va a convulsionar, ni nada. Pero a lo mejor, si la fiebre continúa, entonces sí va a convulsionar el paciente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Todos los medicamentos van a actuar en semejanza con los síntomas que tienen en común. O sea, esa es la semejanza. Los síntomas que tienen en común en este momento con el paciente. Igual arsénico. Arsénico es un medicamento que tiene muchos síntomas. Pues no vamos a esperar a que tenga todos los síntomas, ¿no? Con que tenga, o sea, puede tener síntomas en común con arsénico en la piel o a nivel respiratorio o a nivel digestivo. No vamos a esperar a que tenga todos, ¿sale? Entonces, la ley de semejante solamente nos dice en semejanza con los síntomas que tengan en común, ¿sale? Bueno. Pues el coronel no tiene quien escriba. La individualidad morbosa, ¿qué nos va a decir? Ah, bueno, el hombre padece según su especie y dentro de esta como se le da la gana. O sea, ahorita en esta onda de la pandemia, bueno, pues sí se vale que tratemos a los pacientes así como que, bueno, ¿cuál es el medicamento que puede tener los síntomas que la mayoría de los pacientes tienen? Eso se vale, ¿no? Pero solamente cuando es una necesidad de una pandemia o cuando es una necesidad de esta situación de muchos pacientes, ¿no? Entonces, se puede hacer esto. Pero si no, es muy importante la individualización. ¿Qué quiere decir? Ver cuáles son los síntomas que tiene el paciente. Porque aunque estén enfermos de lo mismo, no lo van a padecer igual. Y la individualidad morbosa, ¿cómo nos dice? ¿Qué nos dice? Bueno, el hombre padece según su especie. El hombre no va a padecer enfermedades de perros, ni de gatos, ni de nada. Solamente va a padecer según su especie y dentro de esta, pues, como cada quien quiere, ¿no? O sea, con fiebre, con sin fiebre, con diarrea, y la diarrea tendrá sus características, y la fiebre tendrá sus características, y el dolor de garganta tendrá sus características, ¿no? Esto es a lo que se refiere la individualidad morbosa. Y para cada uno de estos, como quiere, habrá un medicamento. No le podemos dar el mismo medicamento a todos. A lo mejor este paciente tiene de una misma familia, ¿no? Y a lo mejor este paciente tiene fiebre y se le dilatan las pupilas y está a punto de convulsionar. Pero a lo mejor este otro tiene sed de grandes cantidades de agua fría, ¿no? Y llora porque tiene muchísima sed. Pero este otro tiene fiebre y ahí anda, ¿no? Así como si nada, por la vida. Pero a lo mejor este tiene fiebre y mejora con el frío, mientras que los otros mejoran con el calor o con lo templado, ¿sale? Entonces, a eso se refiere la individualidad morbosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos tenemos una predisposición heredada o una predisposición que es la combinación de lo heredado y lo de uno mismo y lo que uno tiene como individuo, y esto va a ser la forma de manifestar su enfermedad. Y entonces, por eso es que cada quien va a presentar síntomas diferentes aún en la misma, todos tienen gripa, pero todos van a ser diferentes en realidad. Sí, todos van a tener síntomas en común, por eso todos tienen gripa, pero dentro de estos todos tienen diferente tipo de síntomas, ¿no? O lo característico de cada uno de ellos es lo que se debe de tomar en cuenta en la homeopatía, pero todo es diferente. Ok. En la individualidad medicamentosa, pues es exactamente lo mismo, pero con referente al medicamento, ¿no? La individualidad medicamentosa es el medicamento único capaz de cubrir los síntomas que este tiene, pero que este otro también tiene, y que este otro también tiene. Todos tienen gripa,
pero cada uno de ellos necesita diferente medicamento, aunque todos sean hermanos y aunque todos vivan en la misma casa. ¿Sale? Muy bien. El dinamismo vital, pues, es la energía dinámica que anima, dirige el cuerpo. Es dinamismo vital, fuerza vital, es lo mismo, ¿sale? Vitalismo es lo mismo. Es la energía dinámica que anima y dirige al cuerpo, permite su conformación material y su funcionamiento. El organismo sin el principio vital pierde la capacidad básica del hombre, que es un ser dotado de vida. Podría corresponder a los sistemas neuroendocrino, que son los responsables de regulación de la vida en el organismo. En la época de Hahnemann, pues, se le denominó dinamismo vital, ¿sale? Muy bien. Bueno. Dosis mínima adecuada. Bueno, la dosis mínima adecuada es el estímulo energético mínimo necesario para iniciar o continuar un proceso curativo. Entonces, eso de que dan 10 frascos y tómeselo cada hora, pues no es cierto, ¿no? O sea, hay que buscar un medicamento y darlo, no necesita tomárselo el paciente cada 10 minutos, a menos que sea una situación muy aguda, y entonces sí, la solución plus exige que se lo tome seguido. Pero si no, cada 4 horas, una vez a la semana, una vez a la semana funciona, ¿eh? Déjenme les cuento. ¿Cuándo qué? Cuando son potencias muy altas. Para que tenga un efecto terapéutico, el medicamento debe administrarse en forma dinamizada. La elección de la potencia estará ligada al tipo de enfermedad y a la susceptibilidad del individuo. Esto también solamente habla del medicamento. La teoría de las enfermedades crónicas. Bueno, pues esto es un estado constitucional heredado y heredable. ¿Qué quiere decir? Pues es lo que yo heredé combinado con lo que yo tengo, pero esto lo voy a heredar a mis hijos. Entonces, por eso existen las enfermedades hereditarias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es algo que está marcado, es un marcador genético que tenemos, porque todos tenemos genéticamente todas las enfermedades de los hombres. Un estímulo ha desencadenado que se presente o que se manifieste una de ellas, cualquier estímulo. Dice el Hahnemann que basta un pequeño estímulo para desencadenar una enfermedad terrible. ¿Y a qué se refería? Pues esto de los miasmas, ¿no? Entonces, ¿qué es? Ah, bueno, es la forma en que yo voy a manifestar mis enfermedades, ¿no? Es lo que yo voy a manifestar como individuo con estas enfermedades que ya tengo marcadas genéticamente, ¿cómo las voy a manifestar? Si es que las manifiesto también, ¿no? Porque puede pasar que no se manifiesten. Pero si se manifiestan, ¿de qué forma van a ser? O siempre, ¿no? Desde mi comportamiento, desde cómo soy, o sea, estas enfermedades crónicas, estos tres modos de padecer también van a incluir cómo yo me desarrollo, cómo soy. Aunque no esté enfermo, ¿sale? Solo existen tres modos de padecer, según la homeopatía, que son la psora, que es una deficiencia, la psicosis, que es el exceso, y la sífilis, que es la destrucción. El concepto se aplica a la célula, al tejido, al órgano, al aparato y al sistema, y finalmente al hombre en su totalidad. La homeopatía actúa de forma reguladora sobre los procesos de control del organismo. El remedio no sustituye directamente a las sustancias carentes. Si el paciente necesita insulina, tendrá que tomar insulina. Si el paciente necesita un medicamento para que le controlen la presión, pues se lo tendrá que tomar, ¿no? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y el medicamento le ayuda a esta situación de la insuficiencia, se lo tendrá que tomar, le guste o no le guste. Una anemia por déficit de hierro, o sea, eso no lo cura la homeopatía, pero sí hay medicamento que se puede dar para la anemia. No compensa un sistema defectuoso o el páncreas defectuoso, ya valió y ni modo. Una insuficiencia cardíaca. No suprime reacciones secundarias. Sí hay medicamentos que se ocupan, por ejemplo, para las reacciones alérgicas, ya sea a algún alimento o a los
al medio ambiente, ¿no? A cualquier sustancia del medio ambiente, sí los regula, porque lo que hay que regular es nuestra respuesta inmunológica o la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, eso sí lo puede hacer, pero no, pero pues es que sí puede, podemos dárselo, aunque no lo suprime completamente, pero sí funciona. No aniquila los microorganismos, entonces, por favor, no hay anticonceptivos, no hay antimicrobianos, no hay antinada en la homeopatía. Estimula el sistema neuroendocrino, eso sí, ¿para qué? Para que pueda deshacerse de lo que no le sirve o lo que no necesita o lo que le está ocasionando daño. Estimula al organismo para que él realice la biorregulación de sus sistemas afectados cuando no existe un daño orgánico irreversible. Entonces vamos a tener que la homeopatía es un sistema médico, es un sistema médico que tiene un marco teórico vitalista. Su objetivo que es respetar los mecanismos de respuesta natural del organismo, estimulando sus propias capacidades. Lo que va a hacer el medicamento homeopático es estimular las capacidades del organismo del paciente. Emplea remedios dinamizados y experimentados previamente con base a la ley de semejantes y tiene la finalidad de modificar la susceptibilidad heredada a las enfermedades. Eso sí lo puede hacer. Va a modificar la susceptibilidad y cómo se enferme el paciente. Va a cambiar la forma en que se manifieste sus enfermedades y esto le va a ayudar muchísimo, por ejemplo, en las alergias. ¿Sale? Ok. Muy bien. Eso es todo.